porque nos vamos hasta Cañete. El penal de esta ciudad vivió a lo grande las fiestas patrias con un colorido desfile. Aquí tenemos las imágenes. Apareció en el desfile patriótico 2012 del penal de Cañete. El tanque, fabricado sobre un triciclo, tras las paredes de la prisión más poblada del sur, sorprendió al jurado. Cada una de las delegaciones de los 7 pabellones lucieron lo mejor de su repertorio. Habían practicado durante 2 meses, todos los días, los diferentes pasos, los desplazamientos y demás movimientos sincronizados, y sobre todo, con gracia y simpatía. Incluso el grupo de pabellón de los ancianos se apuntó y marchó hasta con muletas. Cerca de 1 millar de internos para una prisión construida para 250 dejaron de lado sus propias penurias y angustias para demostrar con nueva visión que sí se puede cambiar. Llamó mucho la atención estos internos que suplantaron con efectividad y gracia los pelotones de los húsares de Junín, luego a un comando de la FAP, después a la Marina, posteriormente al Ejército y finalmente a quienes los detuvieron, es decir, a la Policía Nacional. El objetivo del INPE es que todos los internos nunca más vuelvan a ingresar a un penal. Y tanto de esta manera, o con Festival de la Salsa en Sarita Colonia, con talleres o desfiles en San Jorge, o en los penales de mujeres. Y la vedette fue este tanque de triple A, trabajo que se hizo con restos de tablas y listones en los talleres de carpintería por parte de los internos del pabellón 2 de controlada peligrosidad. En el fondo es un triciclo, o sea, vamos a seguir claramente los cañones y que hemos visto durante todo el desfile accionar. Es un aparato curioso, forrado con madera y adentro, madera de triple A, y adentro observamos cómo están las llantas. Es un triciclo prácticamente que lo han forrado con madera. Este grupo pasó incluso con su herido, pero como no tenían quien cargue sus medicinas, su bazuca y sus muletas, se las pusieron encima. Otro pabellón se ingenió esta pirueta perfectamente trabajada. También los de este pabellón cargaron con sus prisioneros de guerra, heridos y parchados, pero no se detenían. Nos ha costado sudor, lágrimas. Usted como ve, las condiciones no son las más normales de acá. Un poquito de hacinamiento, pero hemos sacado adelante. Al final, la delegación del pabellón 2, con tanque y todo, ganó el primer lugar, obteniendo su gallardete, copa y víveres para la cocina. El segundo lugar lo obtuvo el pabellón 3. Y el último, el pabellón 7. Lo importante es de ustedes. La presencia de ustedes acá ha sido un gran gesto, porque van a poder evidenciar que este penal es un penal muy diferente, muy positivo, hay un índice muy, muy resocializador. No es un engaño, esto no es una actividad ficticia, es una actividad de todos los días. Haber estado, llegado acá, a Cantera, y es un orgullo, ¿no?, para todos, que, ¿no?, que llega ganado, señor, esto. Sí se puede cambiar, señor, y esto es muestra de ello. Fueron 4 largas horas de espectáculo colorido, música y emoción. Al final, ¿cuáles correctos escolares partieron a sus pabellones? Queda otro reto para el próximo año.